Pues nos vamos, raza, a hacer guasanga en otra parte. Vamos a ir a cocinar en otro lugar. Vamos a darle una sorpresa al abuelo de Carlitos. Y vamos a disfrutar el día con ellos y a platicar historias de rancho, raza, que es lo más importante. Vamos a ver de qué se va a tratar este guisadito que le vamos a hacer al viejón para divertirnos un rato, pasar un buen tiempo y más que todo saber un poquito la vida de él. Es un viejón que se crió en el rancho, entre vacas, caballos, de todo, raza. Así que hay que saber esa historia porque son historias que se tienen que contar, raza. Nos vamos con la cocina móvil, vamos bien equipados. No creo que nos vamos a ir a quedar a vivir allá, pero vamos bien equipados para quedarnos a hacer una buena velada allá en pues ahorita van a ver para dónde vamos, raza. Así que síganos, nos vamos lejos, pero contentos. Puro corazón colorado trajo Carlitos de leña, mira. Pura cajeta. Se va a poner bueno el pachangón, mira, Carlitos. Bruto guisado. Ahorita le decimos de qué es el guisado. Ey, ahorita le vamos a decir de qué es el guisado. Oye, pero aparte tenemos un invitado muy en especial, muy pesado, ¿eh? Muy en especial. El vuelo de Carlitos. Y ahí viene, mira. Y ahí viene. Aquí está, mire nomás. ¿Este? ¿Cómo está, abuelo? Pues aquí aguantando, mijo. Mira ya. Ah, sí. El vuelo de Carlitos. René Alanís. ¿Cuántos años tienes, Oro? Tengo 64 años. 84 años. ¿De 1939? Soy del 39, sí. 1939. Mire cómo anda. Mejor que yo y Carlitos. Bien paradito. Y ahí estamos aguantando, porque podía ver cómo están las cosas ahorita. Fea la situación. No está fácil. Está fea la situación. Ahorita vamos a hacer unas pláticas con mi suegro de rancho, porque él está creo en el rancho, ¿verdad? Entre caballos, vacas. Tenemos mucho que platicar sobre el tema. Siembra, sandías, de todo sembraba mi suegro. Esa plática va a estar muy buena. Desde las pláticas de mi abuelo, por parte de mi mamá. Generaciones. Generaciones. Y se han acabado. Se han acabado. O sea que esto se va pasando de uno a otro. Son tradiciones que van pasando, son generaciones de trabajo. Pero lamentablemente se ha perdido, suegro. Se ha perdido las siembras. Usted sabe que aquí en Río Grande eran siembras pesadas. Porque usted conoció todas las siembras que hubo aquí, desde cebolla, tomate, lechuga, de todo. Se acabó todo eso. Se acabó todo. Sí, ahorita nos vamos a empezar a cortar la carne porque ahorita vamos a platicar. Son historias muy bonitas que hay que platicarlas. Porque estas historias se tienen que platicar para que los nietos se acuerden de ellas. Y lo que no vivieron, que la recuerden. Algo muy bonito. Porque detrás de 84 años hay una experiencia pesada. Muchas historias. Y bien vivida, Carlitos. Muchas historias de todo. No, de todas. No sé, tú sabes muchas historias, las sabes, pero hay muchas que yo todavía ni sabía. Que ahorita nos lo va a platicar. Así que déjame traerme la carne para traerla. Carrito, vamos a poner frijoles, vamos a hacer un guisado bruto. Ya tenemos todos los condimentos ahí. Para disfrutarlo este día, mire. Yo le digo suegro, pero realmente es mi padre. Es mi padre porque desde el momento que me casé, este hombre me ha tratado de lo mejor y ha sido como un padre para mí. Muy buenos consejos. Gracias a eso hemos seguido adelante. Como matrimonio, yo voy para 36 años de casado, pero muchos de los consejos buenos vienen de esta gente. Así que va a estar bueno, raza, va a estar bueno el video. Vamos a echarle guamazos. Vamos a tomar una foto. Una foto. Órale.
Pues ahora sí vamos a preparar el guisadito. Mi suegro, vamos a cortar la carne para hacer un guisadito estilo rancho, ¿verdad? Estilo rancho. Estilo rancho, con masita. Sí, exacto. Y aquí tenemos todos los ingredientes. Tenemos chile morrón, sí, tenemos bastante tomate. Tomate, tenemos comino, pimienta negra, sal. Hay de todo. Ajo, que no puede faltar. Ese, había otro cuchillo también. Échamelo, porque este es el que va a usar mi suegro, porque los de nosotros no traen filo ahorita. A ver qué tal está, si no usamos. Corta con ese, yo corto con el otro. Ahorita nos van a traer otro, a ver qué tal está. ¿Tiene filo ese? Pues, ¿a usted le falta? No tiene mucho, pero como quiera está más o menos. Ah, ok. No, ahorita le traemos. Este sí está muy bravo. Podemos dar con la lima. Este está muy bravo. Ah, sí, está bien bueno. Ahorita se lo doy. Sí. Déjame más sacar pedazos de carne para irlas cortando. Déjame mirar a los frijoles. Órale. Ahorita vengo. Mira, acá está más fácil, tío Carlito. La llave está. Órale. Está más fácil. Está bravo, ¿verdad? Sí, está bien. No se moría de hambre, ¿sí? No. Oiga, suegro, ¿y usted qué tenía? ¿Tenían rancho, vacas? Sí, mi papá tenía un ranchito muy bueno donde tenía animales, tenía vacas, tenía cabras, tenía marranos, de todo había. ¿De eso vivían, suegro? Sí, mi papá venía al pueblo nomás a llevar café, porque el café, y porque él tomaba dos clases de café. Ah, ¿sí? El Córdoba y el Corcolío. Ya le faltaba eso y arrancaba para el pueblo, ir a comprar. Pero era todo, lo demás tenían, había frijol, había de todo, ¿entiendes? Masa, maseca para tortillas. De todo. Oiga, suero, entonces tomaba nomás caracolío y Córdoba. Córdoba. ¿No le revolvía garbanzo? Nada, no, nada de eso. ¿Directo? Sí, entonces, ya como le digo, nomás se le acababa eso de dos clases de café y arrancaba para mirar alemán, ir a comprar. Porque ustedes, ¿dónde se crearon ustedes, suegro? En el rancho. En el rancho. ¿Y dónde está? ¿Para acá, para Guardados o para dónde? De Guardados, 7 kilómetros. Ah, sí. ¿No vivían en el pueblo? Pues aquí teníamos casa también y en el rancho también iban y venían de la escuela. Sí. Me acuerdo que veníamos en un burro que teníamos nosotros. Oh, sí. Veníamos 3-4 muchachos en el burro. Ah, ¿se les subían todos? Hoy no. Sí. ¿Qué cosa? Ya un ratero yo le platico a mi esposa. De eso de. Esos eran los carros del año. ¿Eh? Sí. Y parábamos con una señora muy buena. Ahí ella nos daba de comer. Traíamos lonche como que a nosotros, pero ella nos hacía de comer. En la mediodía. En la tarde ahí vamos para atrás. Otro día para las 7 de la mañana ya estábamos ahí. Para la escuela. Ah, para la escuela. Sí. Y luego trabajaban. Después del rancho se iban para la escuela. Sí. Y ahí parábamos y ya fuimos creciendo y creciendo. Bueno, yo estudié nomás hasta tercero. ¿No era primaria? Entonces, a mí me sacó mi papá muy pronto de la escuela, pues nomás hasta tercero tuve. Y ya el maestro fue hasta el rancho y le dijo, oye, dijo, René va muy bien la escuela. Dijo, ¿por qué lo sacaste? No, dijo, pues que yo lo necesito para que me lleve a ver los animales, a ordeñar las vacas y había muchos animales. Ah, pues entonces lo sacó su papá para que se fuera a trabajar. Exactamente, me sacó. ¿A la ordeña, entonces dejarle eso? Sí, a todo. Él vendía leche, entonces ellos iban de rancho en rancho levantando leche. Ah, porque ¿sí? Ellos tenían sus ranchos, entregas de leche, pero ya sabían, no iban a llegar, y llegaban a él al rancho de papá. Levantaban 3-4 botes, esos de 5-6 galones. ¿Ustedes ordeñaban? ¿Eh? ¿Tenían vacas de ordeña? Sí, y de cabras y de todo. ¿Vendían leche, suegro? Había mucho trabajo, sí, no, desde eso nos mantenemos nosotros. ¿Ustedes no le trabajaban a nadie? No. ¿Ustedes trabajaban y vivían del rancho? Era muy raro que trabajáramos afuera, porque ahí había mucho de donde trabajar. Había abundancia en lo que había, ¿verdad? Para vivir bien. Ándale, exactamente. No faltaba comida, no faltaba nada.
Y pues andaban en burro, pero no tenían carro. Después compró para un carrito, después, pero con el tiempo. Ah, sí. Pero a la escuela veníamos en un burro, la verdad. ¿A la escuela? Sería mentiroso yo cuando dice. Venían los 3-4 muchachos encajados en el burro. Ya parábamos de ahí con la señora, es muy buena gente la señora. Sí. Y ahí nos daba de comer el mediodía. Con nosotros como aquí nos traíamos lunch, mamá nos echaba. Pero todo eso pues, lo vivimos nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues oye, todos... Pero, ¿y el burro dónde lo dejaban persojado? Ahí donde quiera, ahí en la orilla, ahí vivía la señora en la orilla del canal, ahí la clavaban en una estaca y ahí estaba comiendo. Ahí lo dejaban, y de ahí sí. Se iba acá para la escuela. Y en la tarde... Lo levantaban. Sí. Bien comido el burro. ¿Eh? Sí, comido. Puro verde. Pues. Ay, no más. ¿Tú sabías eso, Carlito? No, en la historia no me la sabía. Había mucha agua en la presa y los canales vivían llenos de agua, había mucha comida. Acababan de regar y luego ya, ahí estaba la comida para los animales. Oiga, suero, ¿y el rancho de ustedes era de riego o era de temporal? No, temporal. Temporal. Oiga. Puro temporal. ¿Y se daba todo? Todo, ¿no? Sí, llovía mucho. No, allá llovía mucho, digamos, en este tiempo. Estamos hablando de, ¿qué le dijera yo? Nosotros teníamos 6, 7, 8 años. Pues estás hablando de... ¿Usted nació en 1930 y qué? 9. 39, 41, sí. 42, 43, 44, 45. En 1945 estás hablando. Más o menos. Más o menos. Había agua en abundancia. No, sobreabundancia. Había mucho. ¿Por qué se retiraría el agua, suero, tanto, verdad? ¿Cómo va afectando? Yo no sé qué fue lo que pasó, tío, pero las aguas se fueron yendo y se fueron... Esa... nube que le digo que le decían la cristobaleña. ¿La nube que era, suegro? Le decían la cristobaleña. ¿Se daba para el lado norte o qué? Para el lado del sol se mete. Ah, salía la nube. Salía la nube, una nube muy hermosa, muy bonita. Y decía, papá, va a llover, dijo, en 3 días va a llover. Como sí, dijo, vas a ver. No, a los 3 días, en la madrugada se venían unos pelotones de agua y se miraban las labores llenas, blanqueando, donde iban los ramaderos. Hoy no más. Sí, no, cosa hermosa. Pues no, a sembrar, a preparar tierras, que había mucho temporal. Y oye, ya... Pero por eso usted sabe todo ese jale de cuando se vienen las nubes. De todo. Cuando se viene la... ¿Sabe cuándo va a ser, cuando va a haber sequía? Cuando va a haber mucho aire, no va a llover. Sí. Y cositas de eso. Sí. Ahí tengo un cerrochito de si lo quiere usar. Ahorita le vamos a cortar el hueso, porque un guisado de esto tiene que llevar hueso. El cerrochito para el hueso. Más los huesitos para adentro. Los voy a echar todos separaditos porque como abajo ha soltado porquita sangre, pues para que quede bruto este guisado. Mira el tuétano. Esto es lo que le da sabor al guisado, raza, lo que es el huesito. Y aquí de una vez. Cuatro o cinco pies de altura y bien ancho que estaba. Pues ahí vamos, y ahí vamos, y aquel pescado el brazo mío, así, ¿no? cruzando, porque remaron y traía mucha presión, pues las lomas todas estaban bajando. ¿Era pura agua? Pura agua. ¿Venía corriendo de las lomas o qué? De las lomas, hacía lomas, eso en ramadero. Sí. Ahí hizo mi abuelo esa labor en un ramadero, así. Un ramadero muy grande. Pues ahí fuimos, ahí vamos, y ahí vamos, hasta por fin salimos allá. Fuimos, teníamos las vacas y nos volvimos a venir otra vez. Ah, para llegar al rancho tenían que pasar por ahí. Sí, había que cruzar ese ramadero, porque las vacas de papá estaban de aquel lado y nosotros estábamos acá de este lado en el rancho Huelo. ¿Entre el agua, seguro? Sí, ellos tenían su ranchito. ¿Lo cortamos nosotros, seguro? Usted, nomás lo que queremos saber las historias de antes. Uh-huh. Sí. Tú te vas a encargar de los frijoles, ¿verdad, Carlitos? El guiso de los frijoles. Vale. Sí. Vamos a ver, ¿cómo conoció usted a mi suegra? ¿Dónde la conoció, suegra? Ahí guardaba, cada 8 días había baile.
Ah, ¿sí? Cada 8 días. ¿Había baile? Sí. Bueno, y hasta que por fin van pasando los años, van pasando los años, y te hallas una muchachita que te gusta. Y le empieza a tirar el ojo y dice, mira que esta muchachita... Me conviene. Sí, pues vas conociendo. ¿Sí? Pero para ese tiempo todavía andaban todavía en el burro o ya andaba. No, ya había pasado. ¿Ya andaba en bicicleta o qué? En una bicicleta tenía y le daba la vuelta yo. Ah, sí. Y decía, me dice, bro, oye, ahí anda un muchacho, hijo, volteando en una bicicleta. Él sabía bien que iba a andar detrás de una chamaca al día. ¿Y sembraban con qué? ¿Con yuntas? ¿O tenían con yuntas y tiro bestia, mulas. Ah, pura yunta. Pura yunta y mula. Ah, teníamos mula también. Sí, me acuerdo que papá me ponía para pa sacar los surcos bien derechitos. Digo, mira, yo me voy para aquella punta y en una estacacina te voy a poner un trapo blanco o rojo, lo que fuera. Dijo, y te vas derechito a mí y te voy a poner otro en medio. Ya sabes que tienes que irte bien derechito, para que... Y había una mula muy terca que le gustaba ir buscando hierbas, bachando, y yo con el hombro aquí nomás buscándola aquí. ¿Me entiendes? Para que saliera el surco derecho. Tenía que irle yo mismo, ¿me entiendes? Sujetando a que no se agachara la mula. Y hasta que llegaba, no. Y siempre echaba con las rayas. Ya todos salen sus derechos. ¿Y le pegaban macizo todos los años a la siembra? Sí, pues llovía mucho. ¿Levantaban mucho algodón? Todos los años, mucho cosecha, maíz y frijol y cuanto. Oiga, suero, pero usted ya después de casado, usted sembraba sandía, ¿no? Oh, sí, muchos años después. Nos fuimos para Los Aniegos. ¿Y ahí sí le metía tractor o pura yunta? Pura yunta. ¿También la sandía? Puro tiro de mulas y tiro de yunta. Todo, sí. Ay, no, eso ya cuando estaba casado. Sí, ya. Sembraba sandía. De todo. Y se dan las sandías macizas, buenas. Sí, muchas sandías. Oye, suero, ¿y fertilizaban y todo o no? ¿Cómo? Naturales las sandías. No se daban. Naturales. Así. Naturales. Había mucha agua. Sí, había mucha agua. Pero era otro tiempo, en aquel tiempo. Oye, suero, ¿y levantaba y a dónde iba a vender la sandía? No, la vendíamos nosotros en la mata. Ah, en la mata. Ahí venían los compradores, en la mata, por cuadro. Ah, ustedes sembraban y ellos venían y miraban y los sí. Y ellos levantaban la cosecha. Sí, ellos levantaban todo. Usted nomás entregaba todo. Órale, ahí en la mata. Sí. Una huerta también. Ah, lo que le iba a preguntar, ¿nunca le pasó eso? ¿Se lo agarró? En agosto tenía una huerta de, como si ahorita fuera, tenía 23 surcos de 150 pasos de largo, era pura arena, mira, así era pura sandía, diamante negro, así eran. Oiga, suero, ¿23 surcos de cuántos pasos? De 150. Oye, raza, fíjese las medidas que trae mi suero. No, no estamos hablando de acre ni nada. 23 surcos de 150 pasos de largo. Pura sandía diamante negro. Pues se vino la presa en agosto, además que era tardía. Se vino la presa en agosto. Y ya la sandía ya le faltaba como 15 días, 10, 12 días para entregar yo. Porque apenas estaba agarrando color la semilla. Queriéndose poner en 3/4. Pues ni modo, le dije a María, oye, ¿sabes qué? Está subiendo la presa. ¿Y va para arriba el agua, seguro? Y va para arriba. Bueno, y vino un muchacho de ahí guardado. Dijo, oye, Hernán, dijo, ¿me das sandía? Agarra el que quiera, si andaba del agua, estaba este alto, acá andaba nadando las sandías allá. Ah, ¿tú no le pidió sandía? Se impidió. Ah, ya andaba nadando. No, acá este alto estaba la sandía. Entonces se le vino la presa sobre la sandía. Sí, cómo no. Se ahogó todo. Sí, se ahogó. Andaban flotando las sandías. Andaban flotando. Le dije, no me agarras las que tú quieras, le dije. Tenía que meterse en lancha para ir a agarrarlas. Pues se vino la presa. ¿Esa era la presa esta de aquí? La de Marta R. Gómez. La Marta R. Gómez. Y llovió mucho para Monterrey y se vino el creciendón y se empezó a subir. Pero ya había vendido yo una huerta en $8,000, $10,000, porque estaba el agua muy en la orilla. Y dije, mira, ¿sabes qué? Porque vino un muchacho ahí guardado, dijo, oye, hay un Miguel en alemán, dijo, hay un muchacho que te compra la huerta ahí. Ah, le dije, échamelo para allá, mañana me lo echas para allá. Y fue el muchacho. Yo le pedía 10, dijo, te voy a dar 8, yo porque sabía que el agua ya estaba pegándole las matitas primeras.
Dije, está bueno. Me dio los 8,000 pesos. Pero no estaba fácil para verme la presa. Ah, ¿no? ¿Sabes? Cuando se ahogó la presa, cuando se ahogaba la cosecha, tenía el suegro, era muy curioso con el hijo. Y venía y se quejaba con el suegro y el hijo. Y dije, papá, le decía, se me ahogó la sandía, se me ahogó la cosecha. Dijo, hijito, ¿quién te dijo que esa presa era para que sembrara, si era para regadío? Era una mula el viejo. No, hombre. Tomatitos, un chile morrón verde, un pimentón rojo, una cebolla grandota y le vamos a aventar unos jalapeñotes arriba, unos serranitos y ahorita vamos a moler pimienta y comino nomás para echarle al guisado. Pero ya tenemos toda la verdura y aquí tenemos los chiles anchos, mire, ya bien ahogados como la sandía de mi suegro cuando se le vino la presa. Se vino el entrenado la sandía dura. Ni me quisiera acordar. No, oye, pues yo en un mes iba a agarrar buen dinero ahí, pero... Lo voy a dormir ahorita un poquito, porque se van a suavizando. Qué bonito, me gustó mucho la historia de cómo consiguió a mi suegra, seguro. Le mandó un chivito, pero bueno, ¿verdad? Un buen chivo. Le mandó un chivo, dijo, le dijo a su papá, fíjese, el papá de él, hoy le dejó el chivo a la casa. Era bien bueno. Aquí está mi suegra, dice, pero no, con eso no se la consiguió. No. No, dice mi suegra, ay no paró la cosa. Tuvo que terquearle más. No, por pasar tiempo. Con un chivito no. Era, pero el chivo, pues, era como un regalo que le decía yo, pero no, pues con cierta intención de... Es que ese regalo, suegra, era como cuando uno le lleva ahorita un monito de peluche a la novia. Igual. Mi suegro le mandó un chivo, pero bueno, un tripón, pero de carne, ¿verdad, suegro? Sí, muy gordo. Esos eran regalos, no como ahorita, no, hombre. Esos monitos de peluche te pegan puras alergias. No hay como un buen chivito. Para los jóvenes nuevos que alimento, están anoviando ahorita, suegro. Alimento. Mándele un chivito para un guisadito, ¿verdad? Un monito de 3-4 dólares. No. Les mandan un mono de peluche, no me dan tos y tos en las mujeres con los monos de peluche, puras alergias. Son puros pelos con tierra. Dale algo que le sirva. Que le beneficie. Así es. Oiga, suegro, lo que no me había platicado, aquí está mi suegra. ¿Cuántos días duró la boda de usted? Bueno, pues fueron 2 días, ¿no, mire? Pues hasta la medianoche. ¿Hasta medianoche? Sí. 2 días. Porque el baile... Puro chivito guisado. Puro chivo guisado, suegra. Sí. Los que comieron ahí les gustó, dijeron que les había gustado mucho. A pura leña y paila. Un cuñado de Erasmo. ¿En chimeneas? O a comer ahí. Su mamá guisó. Sí. La mamá de mi suegra. Sí. Ay, nomás, ella no la conocí yo. Y mi papá, y lo que le dijimos a mi papá, no se va a andar emborrachando, porque le gustaba mucho. Le gustaba más. Lo primerito que... Ahí nomás. Y ahí anda el novio batallando con él. ¿Ah, sí, suegro? Sí. Pero pues no hacía caso. ¿Dónde se casó, suegro, usted? En Guardado de Arriba. ¿En Guardado de Arriba? ¿En algún lugar? Una casa de ellos que tenían en la de renta. Y luego en la escuela. Y luego... ¿Empezaron en la casa la boda? Sí. ¿Y luego cambiaron la boda para la escuela? Para la escuela. Duró de las 4 de la tarde, ¿no, María? Pasaron el baile para allá, ¿verdad? Pues más temprano. Porque... O más temprano, duró hasta las 12. O sea que de ahí de la casa se fue el baile para la escuela. Exactamente. Mira, les voy a platicar algo. Yo me casé en esta casa. Mi suegro y mi papá fueron a cortar horcones para poner lona porque era un tiempo frío. Sí. Y estaba lloviendo. Yo me casé, raza, al estilo rancho. Ya había bailes, había casinos, había todo. Pero yo me casé como los meros viejones de rancho. La boda mía fue aquí en la casa de mi suegro. Y mi suegro y mi papá fueron a cortar los horcones, porque como iba a estar lloviendo, pues a sembrar los horcones y a poner lonas arriba. Sí. Una boda muy bonita. ¿Verdad, suegra? Sí. Una boda muy bonita. Andaba pero, bien chiflado. Andaba el primo Cheo bien chiflado. Pero yo siempre me quise casar como se habían casado los viejones de esto. En la casa, con a lo que hubiera en tiempo frío, a como te tocara. Bailamos en la tierra. El bailazo fue entre la tierra, la polvadera y todo. Bien bonito.
Bien bonito. Pero ese era el sueño de nosotros, pues, casarnos. Mucha comida. Mucha comida. La hizo la abuela Beatriz. Esa, sí, fíjese nomás, no me acordaba yo, suegro. Fíjese, está mi suegra, dice que el guiso que se hizo en la boda mía fue el mi abuela, la mamá de papá, la abuela Beatriz. Un guisado estilo rancho de boda, porque, sí, qué bonita boda, ¿verdad? Ya nada que ver con las de ahora, ¿verdad? Más antes las bodas eran muy bonitas porque eran en los ranchos, en las casas. Y a mí, la hermana mayor mía se casó en el rancho. Y hubo mucho baile. Allí hubo baile, pero afuera no había piso ni nada. Pusieron las luces allá y empezó el baile. Era una hermana mía, la mayor. Pues amaneció el baile y luego hacían esa cosa que hacen de comida. ¿Cómo le dicen? Tornaboda. ¿Eh? La tornaboda. Esa. Se acabaron se acabó el baile, le haya amaneciendo y fueron a comer. ¿Le siguieron? Mucha comida. Es lo que tenía más antes. Más antes de lo que había. Había, no se mataba un cabrito ni dos, ni había mesero ni nada. No. Las mujeres en los ranchos, en las pailas, a guisar, ¿sí? Para toda la gente. Y se atendían desde la mañana y que siguiera y se acababa y no había con que se acabó la comida. Seguía la comida toda la noche. Toda la noche. Así fue la boda de nosotros aquí. Mataban. La boda de la Delsa y de Juan y de Yune también fueron mucha comida. Mucha comida. Aquí en la casa. Okay. No, 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 un recuerdo muy más antes era diferente. Sí. Ahora no. Yo fíjate que yo me alcancé a casar como se casaron ellos, en la casa. No hubo casino, no hubo nada. Al aire libre. Y ese día estaba la chispeadera del agua y toda la gente se quedó. Y vinieron los vecinos, Nelda. Vinieron los vecinos. Y fíjese que vino gente de Houston a la boda mía. Sí. Los fotógrafos. Que hubo la boda aquí en esta casa, venían de Houston. El hermano Ramón. Sí. Bailó la abuela Beatriz con mi papá. Ah, fíjese nomás. Mi abuela bailó con la abuela de mi esposa. Mi abuela bailó con el abuelo de mi esposa. A ver si tengo las fotos, voy a ponerles unas fotos ahí, muy bonitos. Pues tienen el video ese, ¿no? Yo tengo el video aquí, pero nunca se me olvida que anduvieron buscando esos horcones para poder poner porque venía mucha agua. ¿Estábamos frío? Sí, cómo no. Y de perdió a la gente no le importaba el frío, ni dónde se mojaran las patas, ni las botas, ni nada, no. Lo que querían nomás para taparte, a que no te mojaras, sí. Para comer a gusto, pero muy bonito, estuvo muy bonito. Más antes las bodas eran diferentes. El que tenías, ya, ¿la troquita? La troquita, me acuerdo. Sí, fíjese la diferencia. Yo, como mi suegro, pues alcanzó a usar yuntas de arado, burros, para sembrar la tierra. Yo ya no alcancé eso, yo alcancé tractores y todo ese jale. La otra cosa es de que mi suegro iba en burro a la escuela. Ay, wow. En burro. ¿Se le subían tres al pobre burrito, suegro? ¿Eh? ¿Cuántos se le subían al burro ese para ir a la escuela? Cuatro, como cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Los aguantaba? Venían, ya estaban de escuela todos. Sí. Oiga, y luego dice que se iban a la escuela y lo dejaban parqueado por ahí. Lo amarraban. Lo amarraban ahí entre el monte y a que comiera ahí, ¿verdad? Sí. En la tarde salíamos de la escuela, 4 o 5 de la tarde, y al burro otra vez. Otro día para las 7, ahí veníamos otra vez. Oye, a las 4 de la tarde. Así tuvo un tiempo. A las 4 de la tarde se le volvía a trepar el burro, pero ya viene harto el burro. Oye, sí. Y como yo vivía en una parcela, y él iba a darme la vuelta en una bicicleta. Él no tenía carro, pero iba en una bicicleta a darme la vuelta. ¡Ay, no más! A ver, díselo. ¿Eh? ¿Qué dice mi suegra? Y decía mi papá, ahí anda un pavorá quedando la vuelta. Oh, fíjese lo que está diciendo mi suegra. Cuando ya dejó el burro, pues ya tuvo la cosa más bien, ¿verdad? Se compró una bicicleta. En aquel tiempo. Y le da vueltas a mi suegra la bicicleta. Y dice mi suegra que decía a su papá, anda un pavorá quedando la vuelta aquí alrededor de la casa. Pues era mi suegro que le andaba dando la vuelta a la muchacha. Era yo. ¿Sí? Pero fíjese que cuando un hombre es terco y le gusta a la muchacha, le va a terquear. Sí, él fue terco. Fue terco. Así es, así es. ¿Eh? Y se quedó con lo que quería. Y todavía me dice, ¿por qué crees que me casé contigo? Porque era muy terco. ¿Cuántos años de casado, sobro? 60. ¿60 años? 60. 61 años de casado. Nos casamos el 62. Fíjese nomás, a donde llegó ese chivito tripón que le mandó. Ese chivito que le mandó de regalito llegó a 60 años de matrimonio. Sí. Y parece que no cuenta, ¿verdad? Cuando uno es detallista. Parece que no, ¿verdad? ¿Eh? Parece que no. Cuando uno es detallista, mire, 61 años de matrimonio. No, y me regalaba
collares, aretes. Era muy detalloso mi suegro. Sí. Qué chulazo, ¿no? Entonces, pero, todo eso ya se perdió, suegro. Pero fíjate que aquí estamos luchando todavía. Luchando. Y de ahí, ahora, de este matrimonio, pues mire, nosotros aquí estamos, casados con los hijos. Y ahora mis hijos, ya va para adelante. Yo tengo la mitad de usted, yo tengo 36 años de casado. Ahí va, ahí va. Entonces, fíjese, usted se casó en 62. Yo nací en 66. Cuatro años después yo nací, ustedes ya estaban casados 4 años. Mi nació en 64. Dos años después de que nos casamos. Esas historias sí son bonitas, un matrimonio bien sólido y duradero. Hermosa pareja de 61 años de casados. Ellos son los abuelos de Carlitos, ellos son mis padres, son mis suegros, pero para mí son mis padres. Chulada, chulada de vida, chulada de experiencia que tienen. Muchos años, bien trabajados los dos, porque los dos han trabajado en la labor desde que nacieron, ¿no, suegra? Sí. ¿Usted también? De 5 años. No, de 5 años trabajando en la labor. Con un morralito de algodón. De algodón. Oiga, suegra, y toda la vida echando tortilla, echando lonche a la labor. Sí. Mi suegra, todavía yo me casé y siguió lonche, tortillas de harina. Y aquí también lonche. Mucho lonche. Además, yo alcancé a ir a la labor con ellos a trabajar a la cebolla. ¿Qué hacía lonche? Nos hacía lonche, taquitos de harina. Y ahí nos arremangamos una cebollita de azor. Andábamos cortando cebolla y decía mi suegro, agárrese la mejor cebolla, pues está el fil grandísimo. Hacíamos los taquitos bien ricos. Pero esta pareja han trabajado. No se pueden imaginar en la labor. ¿Hasta cuántos años trabajaron ustedes ahora en la labor, en el asadón? Muchos años. Hace poco dejamos de trabajar. Hace poco dejaron de trabajar en la labor. Hacían arrastre en el hueso solo con la familia. Mías y mías de surcos. Puro asadón, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y luego en el gym, mi suegro. Yo todavía tengo los asadones de mi esposa porque mi esposa... Es que tenían que ir a la escuela y ellos mismos tenían que comprarse la ropa, pero se iban a trabajar a puro asadón y todo les daban para que compraran la ropa para todo el año, ¿verdad? Todo el año compraban. Así es. Una chulada, chulada de trabajo. Como les dije ahorita, lo que surgió de ese chivito de tripón, miren, 61 años de trabajo y miren los nietos ahora, miren el palotón que tienen aquí, a Carlitos, chulada, bien orgulloso de mis suegros, por realmente mis padres, ¿verdad? Chulada, se la quería presentar a mi suegra, una hermosa pareja. Y de estos hay pocos. No, sí, de esos hay pocos, pero para adelante. Y todavía faltan muchos años más, pero. Oh, sí, cómo no. Exactamente. Fíjate que, como dice, el matrimonio es una responsabilidad grande. Y como me decía mamá también a mí, me decía, no saquen gente a sufrir. Si se van a casar, cásese y manténganla. Sí. ¿Verdad, suero? Así es, yo le dije yo una antes de casarse. Dije, mire, mijo, yo sé que usted se quiere casar, está bien, pero acuérdese que va a sacar una mujer, una hija, una novia o su mujer, que va a ser de una familia. Usted tiene que trabajar, porque así no es. No es nada más casarse, no. Quien se va a casar va a tener una responsabilidad de ver bien a esa persona, esa mujer. Exactamente. Un buen consejo para los muchachos. Yo le dije, no saquen mujeres a sufrir. No. Esa es la clave de un matrimonio. Exactamente. Feliz. Una buena comunicación. Ándale, ahí está. Exactamente. Apéguense a las cosas de Dios. Exacto. Porque fuera de ahí no hay otra cosa mejor y una comunicación. Exactamente. Y los problemas resuélvanlos en la casa y no nomás háganse un lado y nos divorciamos. No. Aguanten la vara, ¿verdad, suegro? Así es. De que hay problemas. Aguanten sí. La vara. Exactamente. ¿Cuánto lleva? 61 años casado. Oye, otra de las cosas que quiero platicarles, mire, ahí estamos haciendo unos frijolitos en la leña. Los mejores frijoles que yo he probado son los frijoles que hacía mi suegro aquí afuera. A pura leña lo hacía mi suegro. A pura leña. Por muchos años, mi suegro haciendo frijoles. Apenas dejó de hacer frijoles mi suegro aquí afuera. Ahí está atrás, mira, atrás de la traza. Años y años y años. Me ponían la lumbre. Pura leña esquivada, así que me daban los Izaguirre. ¿Son Izaguirre? Sí, me daban mucha leña. Sí. Muchos años. Pollo y de todas clases de comida hacíamos. Sí.
Pero los frijoles, Carlitos, que hacía mi suero. Yo me acuerdo que... ¿Y chile del monte no faltaba aquí? No, todo el tiempo había. Chile del monte aquí, raza, tenía mi suero matas, pero originales del pájaro, cagados del pájaro. Exactamente, no, y fíjate, no sé, pero se fue acabando todo, se fue acabando. Aquí había nogales, raza, había nogales, muy bonitos nogales. Sí. Había, aparte no salía de aquí, había una higuera. Chulada higuera tenía mi suegro aquí, pero pues todo eso se va acabando. Se va acabando. Poco fíjate, a poco se van a acabar. Como cosa increíble, el huevo vale como 75, 80 años para atrás. Yo tengo ya hace 84, como 7, 8 años para atrás. Nosotros, una muy para atrás, pláticas que las platicamos y como que son mentiras, pero era verdad. Sí. En aquellos años, sí, había mucha abundancia, pero todo se fue acabando y fue acabando. Y como estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que lo que estudiamos en la Biblia por muchos años, lo estamos viendo ya ahorita. ¿Cuándo había visto usted? Mire, me estaba platicando mi hermano Erasmo, que aquí ya no hay agua en la presa de San Marta Regómez. No. Ya no van a sembrar. ¿La presa de Falcón cómo está ahorita? Ya no van a sembrar. ¿Cómo está la Falcón? Sí. Ahora, suero. Cuando yo me casé, aquí era siembra. No, todo aquí. Todas atrás. Las labores se acabaron esas siembras. Todo eso, joder. Toda esa siembra. Ahí donde pasa por los traques, ese pozo, andábamos nosotros piscando cebolla abajo. Ahí salía la gente, nos salían retratando cada rato. Pero todo se acabó, suero. Ya todo, acabaron todo, todas esas siembras. Todo se ha acabado. Pero los frijoles, mientras que haga frijolitos. ¿Cómo así? ¿Chile del monte? Sí, ándale. ¿A con eso la pasamos, verdad? Sí, no hay tortilla en casa, con cuchara. Con cuchara, frijolitos, chile del monte y cuchara. Con eso la libramos. Si no hay más, ¿cómo la hacemos? Al mal tiempo, buena cara. Exactamente. Es lo más rico, raza. ¿Cómo pero como les digo, los mejores frijoles que hacía era mi suegro aquí. El secreto, nunca lo he sabido que le echaba. Él solo los hacía afuera. Tenía su receta muy pesada. Un jarrón así, mira. Era un gatí. Oye, suegro, ¿qué le echaba? ¿Mantequita de marrano y todo? Pues sí, o era mucho mercurio. Cuerito de marrano y todas esas cosas. De chile del monte, que una de las salsas más ricas que le gustan a mi suegro es la de salsa de chile del monte. Así que vamos a preparar una de las salsas de chile del monte también. Una, dos, tres, cuatro, cinco, tan chiquitas, unas seis hojitas de laurel. Para que agarre bruto sabor. Aquí lo que vamos a hacer va a ser, mire, son dos, cuatro, unos seis ajos, pero mire los ajotes que estamos usando aquí. Grandotes. Grandes los ajos. Hey. Vamos a echar una salecita abajo. Vamos a echar unos seis dientitos de ajo, suero. Uh-huh. Es más, aquí los corto tantito y así los aventamos. Oiga, suero, ¿cómo vio la calor este año, suero? Yo nunca había visto. Yo no había visto una calor como este año. Fue algo increíble, ¿no? No sé qué irá a pasar, pero no se había visto en mi vida. Yo no había visto eso. Oiga, ¿y cómo duró la canícula este año? ¿Siguió septiembre? Todo el tiempo para el 24 de agosto se termina la canícula y ahora se pasó a todo el mes de septiembre. ¿Cuándo empieza la canícula, seguro? ¿En qué mes empieza? El 14 de julio. En 14 de julio. Y se acaba el 24 de agosto. ¿Y no entró con agua este año, no? No, fue muy poquita, casi no. Muy poquita. Sí. Es algo... Es algo increíble cómo va cambiando los tiempos. Yo tampoco había visto... Está cambiando esto. Una canícula tan fuertísima como este año. Muy, muy pesado. Oye, estábamos arriba de los 110, 115. ¿Sí? Era una cosa exagerada, ¿sabes? Terrible. El calor. Sí.
Vamos a hacer un guisito, suero, de cominito, pimienta, ajito, para que huela a rancho, para que huela a guisito de rancho. Uh-huh. Ahí. La mera verdad no hay como el molcajete, ¿verdad? El molcajete de todo el tiempo es lo que usaba la gente más antes. Puro molcajete. El molcajete. Oiga, suero, ¿y la mejor salsa que hay cuál es? Chile del Monte. El chile del Monte, sí, pues. En aquel tiempo había mucho chile del Monte, me acuerdo. Los ramaderos se llaman montonales, y había mucho chile del Monte. Yo venía, pues aquí me la pasaba con mi suegro y hacíamos muy seguido costillas de borrega, arroz y frijoles. Sí. Y el molcajete de chile del Monte no fallaba. El recalentado otro día, suegro, la salsita de chile del Monte arriba del arroz recalentado, tortitas tostadas a la brasa, así, ¿no? Sí. No, hombre, ¿qué anda haciendo? Muy sabroso. Sí. Y fíjese, un guiso muy rico que se aventó mi suegro aquí, y yo lo probé, y por eso yo los hago en el rancho, me encantan. Una liebre en picadillo. Ah, el liebre. ¿Eh? Sí, es muy sabroso. Dice la gente, no, que no se come, que no se come el que no tiene hambre. Pues, ¿eh? Pero la liebre es muy sabrosa sabiéndola guisar, porque si le echas los ingredientes que lleva, pastel, tamales, lo que tú quieras, como todo. Fíjese, raza, tamales de liebre, ¿eh? Sí. Todo está en el guiso que uno le avienta. Exactamente. Sí. Ahora, sí. Dice mucha gente, es que la liebre come carroña y come que... Mira, mi suegro toda la vida comió liebre. Tiene 84 años. No tiene ni una enfermedad mi suegro, ni que alta presión, ni nada. Yo tengo 57 años, me he comido liebres en cantidad, en picadillo. No le he probado en tamales. Muy sabrón tamales también. Y aquí estamos, raza. Aquí estamos vivitos y coleando. Sí. Sí. No, es que... Los alimentos quiere decir mucho. Tiene que decir mucho, sí. Sí. Lo que pasa es que uno tiene que estar preparado para la dura. Porque ahorita estamos en abundancia. Otros países están sufriendo. Ya ve cómo está la gente. Están viniendo la gente. Otros países están sufriendo hambre, raza. Y los malos que están en guerra. Ahí lo ven en la televisión, ¿no? Todo. No está, hombre. Una cosa. Ya no se puede vivir. Un pelado que está impuesto a comer liebre del monte, jabalines, marrano y todo. Ahí vives. ¿Ahí tienes? Sí, porque hay carne, hay comida. ¿No te mueres de hambre? Sí. Vamos a echarle más o menos como una cuchara de comino y una cucharita, mire, más o menos, ¿qué le dijera, hombre? Más o menos, ay, mire, un poquito más. Que agarre sabor. Ay, mira el comino cómo está. Y vamos a echarle pimientita negra. Esto es lo que hace que amarre el guiso. Hola, dio el olor, ¿verdad, el comino? Da el olor. ¿Eh? Ahí. Y vamos a echarle perdido tanto así de pimienta negra. Que agarre sabor. Ahí está, mire. Que agarre sabor. Saltaron unos para afuera, pero iban para adentro otra vez. Lo que me gusta a mí, suero, cuando hace uno que muele estos condimentos, después de que uno los muele, le avientas la salsita de chile del monte. Y agarra un sabor. Muy sabroso. Agarra todas las especies. Ay. Esta cerveza que está aquí, raza, la vamos a rebajar. Esta es para el molcajete. No crean que está de adorno, hay ni nada. Es para el molcajete porque... Para que agarre sabor. Pues sí, que agarra un sabor bruto. Ay. Sí, cómo no. Oye, suero, ¿usted nunca alcanzó a andar con Sony en el rancho? ¿Con los carapilas? Pues fuimos muchas veces porque siempre me daban leña, yo, o sea. Ah, iba una vez me dejaron encerrado allá. Y ya vine a la puerta, oye, tenía candado a la puerta. Oye, ¿lo dejaron adentro? Me dejaron adentro, me prestaron la trailer y me dieron a cargar. Pues no, cuando salieron, se les olvidó que yo andaba adentro. ¿Y no había teléfonos? No, yo no traba teléfono en ese tiempo. Y yo fui al vecino ahí y le dije, préstame el teléfono, por favor, para hablarle a Sony. Que me dejó encerrado aquel, ya le hablé como, dijo, dime, aquí estoy, atorado aquí. Ya vino y me quedé, abrió la puerta. A ver, Sony, dejaste de encerrado a mi suegro. Y cargaba el leña, suegro. Sí, cargaba el leña, ya para salir. ¿Sí? ¿Todavía estaba Honoré o no? ¿Honoré y Sony? ¿Eh? ¿Estaba Honoré y Sony todavía? Estaba joven. Sí. Sí. Honoré tiene que haber andado con él. Sí, también, así andaba en ese tiempo. Sí, Honoré y Sony se la pasan como Junior y yo. Sí, igual. Siempre juntos. Toda la vida juntos hemos andado. Y ahí estaban ellos dos. Bien trabajadores esa gente. Sí. Mándale un saludito al Sony. ¿Cómo estás, Sony?
¿Cómo te va, Sony? ¿Cómo estás? ¿Todavía se acuerda cuando lo dejaste encerrado allá? Eso no se olvida, ¿ves, bro? No, no. No, no, una chulada de gente, Rosa. ¿Y se acuerdan de la del brisket que hice, las hamburguesas de brisket? Es de Sony el que está hablando él. Por él yo probé las hamburguesas de brisket. Un saludón para toda la familia Izaguirre. Sí. Ahí le voy a llevar unas becerras a Jaime Izaguirre para que me las descuaque también. A Jaimita, ahí te caigo, ahí traigo como unas 6-7 becerras que necesito descuacar. Sí. Que agarre sabor. La pimienta, tío. La pimienta, el ajito, el comino, suero. Déjame echarle. A ver si paso los frijoles del nieto. A ver si están buenos. Vamos a ver. Si le gustan, podías tú. Vamos a ver. Bien caliente. Vamos a ver. Es galido. A ver, carito, ¿por qué necesitas un vaso tan pintolío? ¿Esto es lo que hay o qué? Es lo que me hallé. Y le he dicho a tu abuela que ella había vasito. Ya le di abuela también. ¿Eh? No, que va. ¿Y ya se puede casar el nieto, seguro? Sí, cómo no. ¿Eh? Ya con esto ya. ¿Ya mantiene? Ya se voló la barda. Ya se voló la barda con los frijoles. Oh, mi suegro es especialista. ¿Sí dice mi suegro que están buenos los frijoles de Carlitos? ¿Están buenos? ¿De sal cómo andan? En su mero punto. Te sacaste un día, Carlitos. ¿Te vieron rico, suegro? ¿Están buenos? Déjame servirle unos acheos. Oye, suegro. ¿Es la primera vez que el nieto le hace unos frijolitos? ¿Primera vez? Sí. Les he hecho carne asada, pollo, pero sí, frijoles nunca pero le frijoles he hecho. No. ¿Nunca le habías hecho frijoles? Frijoles no. No podía aquí en delante que ocuparlo para esto. Oye, ya sabes, bro. Hay que traerlo más seguido para acá. Oye, Carlito, no puedo creer que no le hagas esos frijolitos a tu suegra. Si, oye, perdona, a tu abuelo. Oye, Carlito, si esa es tu especialidad, frijoles a la leña. La charra, sí. Siempre ando haciendo frijoles, a ver. Vamos a ver. Yo te digo si están buenos. Está bien. No, si pasó con mi suegro. No, pues qué andas haciendo. Es sabroso. Tan bueno. Tiene todos los menesteres. Tiene todos los menesteres, Carlito. No sé qué querrá decir eso, pero tiene todos los menesteres. Oh, Carlito, mira. Mira cómo está de vegetales. Ay, ya. Sí, pues los vegetales le ayudan mucho. Lo principal, la comida. Qué bárbaro, Carlito. Déjame sacarlo. Porque... En su mero punto, la sal y todo. ¡Oh, raza! ¡Ay, Carlito! ¡Tan brutos los frijoles! ¿Salieron buenos? Un sabroso. ¿Qué andas haciendo? Déjame sacar los frijoles, por favor. ¿Sí? Oiga, suero. A pesar de que no tiene un cuerito de marrano. Hay que mandarlo tres más seguido. Uno, dos, tres, 4, 5 chilitos anchos, los vamos a desvenar. Esto lo vamos a ir echando aquí a la licuadora.
Y aquí, mire, le vamos a aventar unos chilitos chipotles. Uno con dos chilitos chipotles nomás, no más. Con eso tiene. Y aquí le vamos a echar un poquito de agüita. Ahí. Ahí. Para que se haga el gravy. A ver, ahí está. Este va para adentro porque no tenemos luz aquí afuera. Pero bien licuadito, y este va a ser el... Este va a ser el sazón que le va a dar al final. El tomate, ¿qué es eso? El gravy, este es chile ancho. Ah, el gravy. Este para que agarre un colorcito, suero. Ahí. Como dice el primo Cheo, bruto. Uh-huh. Vamos a darle una meneadita, ¿cómo va? Aquí es donde entran todos los sabores ya de colores. Miren nomás el gravy como va a quedar ahora. Ahí. Y ahorita lo vamos a espesar un poquito más con una harinita con agua. Para que quede listo. Y que agarre un saborcito muy bueno. ¿Es nomás oro? No, ¿eh? Que... ¿Cómo lo ves? Está tremendo. Es el color que agarró. Ahí. Y ahora lleva todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Ahora todo ese caldito lo que queremos nada más que espese. Pues aquí está la salsita del chile del monte, suero. Uh-huh. Si le gusta la salsita, uh-huh. Mire las tortillas. No sé cuál, le gustan que tengan así tostaditas, mire. Sí, bueno. A ver, remángase una. Ahí está. Para que lo pruebe, a ver qué tal te alguien hizo. Está bien sabroso, bien rico. ¿Está rico? Gracias a que vaya usted también. No, gracias, gracias a usted también, mire. Miren nomás qué chulada de plato tiene mi suegro, chulada. Vamos a servirnos otro platito, Carlitos. Trae un platito de aqueos y vamos a servirnos para probarlo con mi suegro. Miren nomás con chilito del monte, suegro. Ahí. ¿Qué andas haciendo? Dijo, mira. Táscate. Oh, mi suegro está igual que yo. Está bien rico todo esto. Gracias a que vaya usted también. Miren nomás, qué chula. Yo me los voy a hacer taquitos, Carlitos. ¿Eh? Mira. Unos taquitos de carne guisada, mira. Chulada. Muy sabroso. Gracias. ¿Cómo estás, suegro? Muy sabroso. ¿Todo el monte, Carlitos? Ahorita me echo. Oye, mi suegro le echó como 4 cucharadas de chile. ¿No está muy picoso? Está muy rico. No, si ya bien entrado. Oye, suegro. ¿A qué le sabió? ¿Verdad que no sabe venado? No. ¿Eh? ¿A qué sabes, ahora? Tiene otro sabor. Pasa el cabrito. Ey, mira nomás, mira los tacos de estos. Oh my God, mira nomás, qué chula de tacos. Qué bárbaro. Qué bárbaro, está bruto, Carlito. Es bien una, suavecita la. Una carne. Pierna. ¿Cuánto damos? Es comiendo? Es una paleta. Una paleta. 2, 4, 6, 7. Fácil ese guisado con una paleta es como por unas 10 personas.
fíjate. Nomás, y deja tú, no estamos comiendo con arroz ni nada. Es nomás. Que puede rendir más. Oh, sí. Qué bárbaro. Oye, la salsa, carito, ¿no la probaste? A ver, para acá. Oh, my God, está bruta la salsa, carito. Cuidado con los huesos. Rico. Muy bueno. Muy sabroso. Riquísimo que está. Pues qué dicha tan grande de estar comiendo aquí con ustedes, ¿no? Disfrutando de este manjar. Muy rico. Mira nomás la grasita. Mira, carito. Qué bárbaro, mira. ¿A qué te da el sabor a ti, carito? Dame esa. No, pura carne. Pura carne de res. Pura pulpa de res. ¿Eh? A ver, cuéntale de res. Toma, mira los chilitos del monte. Vamos a pronto. Qué buen guisado, suro. Uh-huh. Oye, me aflojó la nariz con los chiles y la salsa. Todo. ¿Cómo te va? Bien, bueno. ¿Está bueno? A ver qué digan los que están atrás de las cámaras. Ahorita le voy a decir a mi suegra que te salió. Qué rico está, raza. Vamos a movernos porque vamos a mandar unos saluditos ahorita. Le vamos a seguir. Yo me voy a ir a dobletear. Yo me aventé 4 taquitos. Me voy a reventar otros 4 taquitos más. Déjame ir a ver a mi suegra qué tal salió. A ver qué me dice, cómo salió. Bruto. ¿Qué tal estás, bro? No, hombre, ¿eh? Está bien rica. ¿Eh? Sí, yo no sabía que guisabas tan sabroso. No, qué bárbaro. De estos platitos te puedes comer como 4. Sí. Oye, no sabe a venado, ¿no? No, nada, nada. ¿Haz de cuenta res? Está muy rica, muy rica. Muy rica que está. ¡Uy! ¿Cómo quedaste, Chano? ¡Qué bien pando, Chon! ¡Hoy no más! Quedamos bien tirumbo como placa de trailer. ¿Eh? Sí. ¿Cómo te caería unos frijolitos del garro? ¡Uy! ¡Pica! Quedamos bien hartos, raza. Pero vamos a seguir con los frijoles, ¿no? Vamos a seguirle. Vamos a seguir con los frijoles. Pero va a mandar unos saluditos, mira. Aviéntate el primero, carrito. Vamos a ver. El primero, a ver si le entiende la letra romana mía. Bueno, vamos a empezar con el primer saludo. Un saludo para George Molinar hasta Ledo, Texas. Un saludazo, primo. Un saludazo. Y para el rancho Los Molinar, un saludón, primo. Y gracias por todo su apoyo. Voy a mandar otro. Un saludo para Javier y su esposa Carla hasta Tennessee. Un saludón para usted. Antes el otro que sigue ahí, carrito. Un saludo para Alfonso Ríos, hasta San Pedro Garza García, de parte de la familia Varga, de Houston, Texas. Así mero, un saludón para Alfonso Ríos, fíjate. Y otro saludo para Víctor Manuel García Valdés, de San Pedro Garza García, Nuevo León. Un saludón. Ahí está este otro carrito. Un saludo para Luis Flores, de Little Rock, California. Un saludito para toda la gente de Little Rock, California. Y un saludo para toda la gente de Modesto, raza. Me pidieron gente, saludos para toda la gente de Modesto, California. Ahí nací yo, en Modesto, California. Ahí soy nacido yo. Un saludo para toda la raza de allá. Pronto nos vamos a ir a ver allá porque voy a ir a conocer el hospital donde nací, raza. Que me han de creer
que he estado ahí y no lo conozco, nunca he ido al hospital ese. Otro saludo para Ramón Quiñones, hasta Tijuana, Baja California. Un saludón. Y el último, Carlito. Otro saludo para Almaro Alvarado, de los Carbones, Sabinas, Hidalgo. Oye, dije, va a decir una mala palabra, Carlito. Sí, este saludo se lo manda a su hijo, al primo Amaro Alvarado. Yo también cuando lo escribí dije, Carbones, estará diciendo bien, dije. Digo, entonces va a entrar una mala palabra, Carlito, si nos censura en el canal. Pues ese saludo va hasta Sabinas Hidalgo. Y oye, muchas gracias. ¿Sabes qué? Déjame mandarle un saludo. No, no me pidió saludos, pero me siguió hace poquito en Instagram. Ah, no, no. Pues mándale. Es seguidor, déjame. Ah, y un saludito de parte de mi suegro, de la familia Lanís, para toda la gente. Mi suegro ya andaba cansado. Pues, ¿nos aventamos cuántas horas, Carlitos? Como unas 6 horas. Más o menos, ¿no? Como 6 horas de estar aquí con mi suegro y estaba cansado. Pero les dejo un saludón a toda la gente también. Fíjate. Especialmente pasó Sonis Aguirre. Un saludón para él, le manda mi suegro. No sé cómo se llama, pero es de Los Ángeles, California. Y la página de Instagram de él dice el abuelo artesano. No, hombre, oye. A lo mejor tú sí lo conoces. No. El abuelo artesano, raza, es un amigo pesado mío. Le recomiendo la página. Le iba a mandar. Quedó ya. Oye, no sabes a quién le acabas de mandar saludos. Este viejón vale oro. Es más, para que lo sigan, mira. Es el abuelo artesano _ artesano. El abuelo _ artesano, para que lo sigan. Sí. No, ¿se acuerdan los regalos que me dieron? Él es. Síganlo en la página de Instagram. Fíjate, Carlitos le está mandando un saludo. Me dijo, alguien que tengo en Instagram. Y es uno de los grandes amigos, como muchos de los que tengo. Pero es una persona que he tenido una comunicación con él, personalmente. Fíjate. Es de Los Ángeles, California. Sí, ahí dice. No, es de Los Ángeles. Es una chulada de viejón. Oye, raza, síganlo en la página, ya le había recomendado esta página, el abuelo artesano, tiene una artesanía tremenda, hecha a mano, hecha por él, chulada, más prieto el viejón, él sabe que lo apreciamos mucho, y un abrazo hasta Los Ángeles, California, usted sabe, primo, para toda su familia. Oh, te sacaste la daga, Carlitos, no sabía que era para él. No. Yo dije, pues, me siguió aquí un ¿cómo dice? No, síganlo, como les digo, tiene muy buenos, todo hecho a mano, todo hecho a mano. Se le quiere, viejón. Un saludón. Y ahí estamos. Hasta el próximo video, ¿verdad? Ahí hacemos. Va a haber el próximo video. Ey, sigan en la aventura de Jay. Esta semana va para la isla. Va a estar bruto. Apóyenlo a Jay, pobrecito. Ahora no pudo venir porque aquí tenemos... ¿Cómo se llama la perrita esta? La Lady. Tenemos una perrita, la Lady, aquí con mi suegro. Esta es una Blue Healer. Lady, sí, come on, girl. Come on. Vente, Lady. Come on, para que la conozcan. Vente, cárgale, Lady. Carito. Vente. Cárgale para que la conozcan. Vente para acá. Y dije, no queremos compromiso, no van a salir con novia aquí, el Jay. Espérate, no quiere. Presente la Lady. Es que está... Anda, chico, pelada, mira. No quiere que le rasquen la pantita. Súbele aquí arriba a la mesa, si acabo ya no pasa nada. Es el Lady, mira. ¡Ay, qué chila, baby! Es una Pure View Healer, este es de mi suegro. Chulada, mire, todas las vacunas, hasta su huesito, ahí la trae. ¡Qué chula, baby! ¿Qué pasó, Lady? Esta perrita fue rescatada. Good baby. Fue rescatada. Oh, van a ver la historia de Jay, raza. Jay tiene una historia muy pesada. Es una perrita también. Es un perrito rescatado de la calle. Tiene una historia muy fuerte. Pero al rato les platico en el otro video. Síganlo. Chulada. Lady, para que la vea la cámara. Vente, Lady. Ya se fue. Ya me nos tumbaba todo, pero... Un saludón, viejones, un saludo para todos. Ahí estamos. Hasta suscríbanse, denle like. Y compártanlo. Compártanlo también. Ahí estamos. En unas 2 semanas va a estar todo el equipo en el rancho, ojalá y puedan venir. Vamos a hacer un guisadón para todos los que han estado en el canal, ojalá los pueda reunir a todos. Pero ahí estamos, raza. Nos vemos hasta el próximo video. Denle click a la campana para que les avise. Sí, tling, tling. Le va a avisar el video más nuevo que va a seguir. Ahí está, raza. Nos vemos.